Hello. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Hello, guys. Good evening. How are you today? Can you hear me? Nice. Thank you, Margarita, for being here. Thank you, Juanita Martinez, for being here as well. Thank you, Javier, for being here. Thank you. I don't know whose name is Moi. PC, you could change your the name of your device probably, or the name of the, yeah, I don't know who you are exactly. Moi PC, who are you? Moises or something like that. And welcome, Maria de Los Angeles, welcome to this virtual session. And well, guys, we're going to start our virtual session number three, right? And this is the agenda we'll have for this session. I'm going to show you. I hope everything over there where you live is okay. Okay, this is the third virtual session, module number seven agenda. And these are the points that we are going to cover during this session, okay? Well, the first point is to welcome to second week of activities. I already done on Monday, and I'm doing it right now. I hope you can start working with the activities that you have to do during this week, and everything will be okay. Welcome, guys, to this virtual session. Good evening. The second point is to talk about extensions of time. Remember, guys, that we are working with activities, integrative activities, but for any reason, you probably could have some events or situations that are not on your hands. And well, according to this, let me tell you something that these extensions of time are going to be for the ones who, for any reason, yeah, could be health problems, children's school, your jobs, etc., weren't able to send activities of the first week. That means activity number one and activity number two. Yeah? These extensions of time are going to be focused on them. And these extensions of time has have sorry a process that you have to follow. In order to ask for any extension of time during this module, you have to follow the process. First, you have to do the activity or the activities. There's no other option, guys. There's no other option. You must do the activity or activities that you haven't done before. Okay? Second point, or then. You have to write a message on the Prepa En Línea C platform's messenger asking me for an extension of time and telling me do you have the activity or activities ready to be sent and specifying which activity and which week they belong to. In this case, these activities belong to week number one, for example. After you send a message to me, I will read your message and I will open the activity for you to send it.
and that's it. Yeah, and I'll give you the deadline would be for the next until the next day. I just ask you that you please take into account the deadline. And remember, guys, that these extensions of time only applies to the ones who for any reason, as I told you before, were not able to complete, do, or send the activity or activities before. It doesn't apply for the ones who have already sent the activity and activities, and the purpose could be to get a higher grade. Yeah, those activities, those extensions of time are not going to be for these ones. Because it wouldn't be fair for you guys, for the ones who have already sent the activities. Why? Because, for example, you didn't attend the last virtual sessions, leave virtual sessions. You probably didn't do the research, you didn't check the guide and the resources on the platform, and you did your activity as you wish, not according to what it was asked you to. And you probably got 60% from 100, and you probably want to correct this activity, but not, it wouldn't be possible. What do I mean, guys? ¿A qué me refiero con esto, chicos? Me refiero a que estas extensiones de tiempo solamente serán para y únicamente, exclusivamente, para aquellos alumnos, aquellos compañeros que por alguna razón, de causa de fuerza mayor, de salud, de la escuela de los hijos, del trabajo, no pudieron realizar su o sus actividades integradoras de la semana número 1. Para ellos son las extensiones de tiempo. No aplica, chicos, no aplica para aquellos que ya entregaron su actividad y que lamentablemente pues no obtuvieron una calificación alta, por así decirlo. No aplica para ellos, porque ¿cuál sería el propósito de solicitar una extensión de tiempo para ellos, para aquellos alumnos que ya la hicieron y que sacaron baja calificación? Pues su propósito sería, pues, obtener una mejor calificación, ¿no? Y no sería justo para los demás que sí entraron a las sesiones virtuales de la semana pasada o que vieron los videos, de las sesiones virtuales que se quedaron grabados en el canal de YouTube y que sí cumplieron al 100, checaron las guías, los recursos, etcétera. Y pues bueno, no sería justo para ellos. Y tampoco sería justo para el teacher o el asesor virtual que enviaran una actividad para corregirla. Bueno, que la corrigieron y que ya la volvieron a enviar. Ok, ya van, ya sería la segunda revisión. ¿Qué tal que en esa actividad no sacan 100% como es objetivo? Que saquen un 85, un 90. Y nuevamente vuelven a enviar una solicitud para extensión de tiempo. Y su objetivo es el mismo, sacar el 100%. Ya habrán sido a lo mejor dos o tres chances de mejorar la actividad de acuerdo al feedback o a la retroalimentación que su servidor les ha hecho en cada una de sus actividades integradoras. Pero ¿qué creen, chicos? No, no, no va a aplicar para ellos, porque sería algo interminable de calificar. Interminable, porque imagínense que todos solicitaran extensión de tiempo. Tendría yo que volver a calificar una o dos o tres veces la misma actividad de cada uno. Y obviamente no sería justo, ¿verdad? Ni para ustedes, ni para uno. Para mí. Ok, entonces solamente aplica para aquellos que por causas de fuerza mayor no pudieron realizar sus actividades integradoras de la semana 1.
Tienen que seguir el proceso, chicos, como lo indico en el, ¿cómo se llama? Como lo indico en el mensaje que les compartí el día lunes. Por favor, si no me siguen ese proceso, yo les voy a hacer saber que deben de seguir ese proceso. Al pie de la letra, por favor, chicos. Bueno, el siguiente punto es hablar de la semana número 1 de las actividades integradoras. La semana 1, ¿sale? Lo que, pues, por así decirlo, lo que se hizo bien y lo que no se hizo tan bien. Por ejemplo, chicos, hubo actividades que no cumplieron con el 100% de lo que se solicita. ¿A qué me refiero? Pues recuerden que yo les di unos, yo les dije algunos elementos que debería su actividad integradora tener para poder tener u obtener un 100%. Por ejemplo, sus referencias en formato APA. Otro elemento, el audio, ajá, con la duración que les dije la semana pasada, que fueron 2 minutos y medio máximo. Ajá. La estructura gramatical correcta. Si algunos ocuparon a lo mejor alguna estructura diferente, pues sí se los aceptamos y sí tal vez entiende su actividad, pero pues está mal. Va a estar mal su actividad y entonces no queremos, ¿verdad? No queremos actividades así que estén malitas. Deben de seguir los lineamientos, chicos. Ajá. Y bueno, pues que se envíe en tiempo y forma y que su actividad integradora tenga el nombre como se solicita, o sea, el archivo como se solicita en la actividad integradora. Ajá. Y bueno, esos son los elementos que debimos haber tenido en la semana número 1, en las actividades de la semana número 1. Si no los tuvieron, posiblemente sacaron 80, 90 o 70 o 60, ¿sale? Algunos sí, y quiero felicitarlos porque sus actividades fueron de 100%, porque siguieron los lineamientos, resaltaron las estructuras gramaticales, los elementos como el sujeto, el verbo auxiliar, el verbo principal, los complementos, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos que sí hicieron un buen trabajo, obviamente sacaron un 100%. Y los que no, chicos, los que les faltó aún en esta semana todavía tienen la oportunidad, pues, de ir mejorando y de cumplir con todos los elementos que se solicitan en cada una de las actividades integradoras. Y a partir de esta semana y hasta la semana número 4, vamos a trabajar con párrafos. Ahorita vamos a decir, a decirles cómo es que vamos a hacer los párrafos y en qué tiempos verbales vamos a utilizar en esta semana. Okay. El foro de la semana número 1, pues fue bueno, hubo buena participación, no de todos, pero fueron constantes los que estuvieron participando y eso me da mucho gusto. Pero sí nos hace falta más participación. Entonces yo los invito, chicos, a los que están aquí en el vivo y a los que nos van a ver por medio del canal de YouTube, pues que hagan un esfuerzo, que vean la sesión virtual, porque en ella damos santo y seña de lo que se tiene que hacer en cada actividad integradora y cómo van a ser las participaciones en los foros. Además, pues de darles alguna retroalimentación de cómo se trabaja, de qué recursos educativos digitales les podemos ¿cómo se dice? Sugerir para que hagan sus actividades de forma correcta y completa. Thank you. Thank you, thank you. Bueno, vámonos al siguiente punto que son las things to do and things to avoid. ¿Qué es lo que debo de hacer y qué es lo que debo evitar, chicos? En primera instancia, por ejemplo,
Para solicitar una extensión de tiempo, debemos evitar escribir mensajes ambiguos. ¿Sale? ¿A qué se refiere uno con ambiguo? Pues que no está claro el mensaje, que no tiene, pues por así decirlo, ni pies ni cabeza, o que le falta información. ¿Qué información? Pues que me digan en qué, de qué semana va a ser la apertura de la actividad integradora y cuál es el nombre de la actividad integradora y si ya está lista para que ustedes la envíen. Ajá. Porque me ha tocado ver en la semana número 3, por ejemplo, que me solicitan así, tal cual, literal, ¿eh? Buenas noches o buenos días, buenas tardes, asesor virtual. Quisiera solicitar una extensión de tiempo. Por su atención, muchas gracias. Ok. Sí, está bien, solicito una extensión de tiempo, pero ¿de qué actividad integradora? ¿De qué semana? Ajá. ¿Está lista ya para enviarla? ¿O apenas la va a realizar? La va a realizar. Entonces, sí hay que evitar ese tipo de mensajitos que no, pues que de cierta forma no tienen completa la información. Ajá. Lo que yo le respondería en ese mensaje, a ese mensaje, es, por ejemplo, pues está bien, le puedo apoyar con la apertura de las actividades o la actividad que solicita, pero por favor, dígame de qué actividad o actividades integradoras estamos hablando, de qué semana y cómo se llama y si ya tiene la actividad para enviarla. Ajá, eso yo le contestaría y entonces nos tomaría, por ejemplo, la enviaron ayer, yo ayer le respondí, ustedes la ven hasta hoy y entonces hoy me contestan otra vez, yo hasta mañana les contesto y ya les aperturo la actividad integradora de acuerdo a lo que me soliciten o a lo que me escriban. Entonces ya nos tardamos a lo mejor 2 o 3 días, ajá, estamos, digámoslo así, perdiendo un poco de tiempo. Para una simple cosa. Para una cosa simple. ¿Sale? Que se puede evitar leyendo. ¿Ok? Es lo que debemos evitar. También, pues, hay algunas cosas que debemos hacer, como por ejemplo, incluir todos los elementos para las sesiones virtuales, para que yo les tome en cuenta sus participaciones en las sesiones virtuales, deberán dos cosas, dos posibles cosas. Una de ellas es entrar a las sesiones en vivo, cuando lo solicito en los días miércoles y en los días viernes. Y si no les queda por el horario que tengan de su trabajo, de que no están en México, que están en otro país, por ejemplo, que no les queda el horario, obviamente. Y es de una forma a la que con lo que les puedo yo tomar su asistencia. Ajá, entrar a las sesiones virtuales en vivo. Y si no sucede eso, podemos revisar la sesión virtual con los links que les dejo en cada una de las sesiones virtuales en la pizarra de sesiones virtuales en la plataforma de Prepel. Ahí yo les comparto los links. La semana pasada, créanme chicos, estaba yo trabajando con otra generación. Y a la otra generación es a la que les mandé los links que les iba a mandar a ustedes. Entonces, por ahí se me cuatrapeó, por así decirlo, la información. Y hasta que me di cuenta, pues ya mandé la información correcta de la primera sesión virtual o de la segunda, pero no fue de la primera. Ajá. Pero bueno, siempre se los comparto ese link en la pizarra de sesiones virtuales para que lo revisen. Ajá. Los que no estuvieron en vivo en la sesión virtual. Y con eso yo les voy a tomar su asistencia. Pero, bueno, si les voy a tomar su asistencia, si hacen un comentario y si le dan like al video en mi canal de YouTube. Y ya como les comentaba la vez pasada, no es para que me gane mucho dinero, mi cuenta no está monetizada. Simplemente es para llevar un control de quién sí entra, de quién sí ve los videos. Y obviamente, pues se está esforzando y está haciendo sus actividades integradoras de forma correcta. Entonces, pues ahí está
la invitación, chicos. De dos formas puedo tomar yo sus asistencias en las sesiones virtuales. Otra cosa que debemos hacer, pues seguir los lineamientos de cada una de las actividades. Por ejemplo, el número de líneas de los párrafos. Ahorita les voy a decir cuando veamos el punto dentro de dos puntos. Ajá, el tiempo de los audios, que esté completa su actividad, que la entreguen en tiempo y forma, etcétera. ¿Sale? Otra cosa importante es poder revisar los recursos educativos digitales que yo les sugiero en cada martes y en cada jueves. Deben de revisarlos, por favor, para que puedan ustedes tener una idea más amplia acerca de lo que se está tratando en la actividad, de lo que se está tratando en la actividad. Ajá, son recursos que ustedes pueden incluso referenciar para sus referencias en formato APA. Ajá, pueden referenciar esos recursos que también yo les comparto. Bueno, chicos, pues eso a grandes rasgos de las cosas que se pueden hacer, que se deben hacer y cosas que se deben evitar. El siguiente punto es hablar acerca de los foros, los Learning Forum o los foros aprendiendo. Como les comentaba hace rato, felicito a todos aquellos que hicieron un buen trabajo tanto en las actividades integradoras como en las participaciones en los Learning Forum. Hubo buena participación la semana pasada, no como yo le esperaba, pero sí buena, buena participación. Algunos hicieron dos, tres, cuatro participaciones y eso es muy, muy bueno, pero necesitamos la participación de todos, porque estas participaciones tendrán una remuneración relativa a sus participaciones que hayan hecho durante los cuatro foros, ajá, al final de su módulo. Entonces, es importante que participen, chicos. Es importante que puedan interactuar ustedes y socializar, pues de cierta forma, información que ustedes comparten en estos foros. Y por favor, les voy a pedir, de la manera más atenta, que podamos ser 1001% respetuosos de los comentarios y opiniones de nuestros compañeros de nuestra comunidad de Prepa LMS. ¿Vale? Todos somos una comunidad y por lo tanto debemos de respetarnos, debemos llevar la fiesta en paz y poder socializar. Vamos a ser amigos, no enemigos, y bueno, pues poder apoyarle a algún amigo en algo que pues le sea un poquito no tan fácil, pero que podamos apoyarlo, ¿vale? Y que podamos corregir a tiempo, que podamos corregir a ese compañero o compañera con lo que nosotros sabemos, con nuestros conocimientos. Entonces, ahí está la invitación, está abierta para que ustedes sigan participando durante la semana, es de lunes a domingo, la apertura fue el lunes y tienen hasta el día domingo, hasta los días domingos para hacer sus participaciones en el foro. Pero por favor, chicos, háganlo paulatinamente de lunes a domingo. No solamente quieren hacer sus participaciones o su aportación porque ya les está comiendo el tiempo el día domingo en la tarde noche, ¿sale? Me ha tocado ver alumnos que hacen su participación a las 7 de la noche, otras la hacen a las 7:10 y otras la hacen a las 7:30. Ajá. Así de esa forma, pues no. No estamos interactuando, no estamos socializando y en domingo en la tarde noche, pues ya hay muchos que terminaron de hacer sus aportaciones en esos foros. Entonces, chicos, los invito a participar activamente en estos Learning Forum. Y precisamente este Learning Forum de esta semana trata de lo siguiente. En esta semana vamos a compartir
vamos a expresar y solicitar información sobre actividades o situaciones que ocurrieron en el pasado. Utilizando la estructura del pasado simple, vamos a continuar compartiendo con nuestra comunidad de Prepa en Línea CEP en inglés acerca de lo que hacían antes de ingresar a esta etapa de su vida y qué los motivó a cursar su bachillerato en esta modalidad. Ajá. Recuerden que la palabra, hay una palabra que es para bachillerato o prepa, que es high school. High school. Porque me dicen, algunos he visto comentarios, dice, cuando yo cursé mi high school, y high school significa la prepa, y lo que estamos cursando ahorita es prepa en línea. Entonces, no quiere decir que ya cursaron su prepa, sino su, pero tal vez su secundaria o su primaria, o sea, basic education o elementary school. Ajá. No es high school, es sería elementary school o basic education. That includes kindergarten, primary school and secondary school, for example. ¿Ok? Bueno. Eso es lo que vamos a compartir en el foro, en el Learning Forum. Tenemos poca participación, ya es día miércoles y les voy a decir dos mensajes que compartí yo el día lunes y uno que respondí ayer, son tres míos. Ajá. Y bueno, tenemos dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mensajes, ¿no? En el Learning Forum. Y somos un grupo de casi 30. Entonces, algo está fallando ahí, chicos. Algo está fallando. Los invito a que hagan sus aportaciones lo más pronto posible. Esto les va a dar una ponderación relativa. Tal vez unas décimas, un puntito, dependiendo cuánto participen en su calificación virtual. ¿Ok? Aguas, chicos. Y continúen participando, por favor. El propósito, pues, es que interactúen, que se empapen de información, que vean las estructuras que sus compañeros usan en cada uno de sus comentarios. Bien. Seguimos y vamos ahora ya de lleno a las actividades de la semana número 2. Pero díganme, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, Juanita, muchas gracias. Perfecto, perfecto, todo claro, dice María de los Ángeles. Margarita también, muy bien. Nada más quiero saber el nombre de el compañerito que se llama Mago de Oz. No sé cuál es su nombre para tomarle su asistencia. Ajá. Puede cambiar el nombre de su dispositivo en la parte superior derecha de donde nos está viendo, en su cuadrito que nos está viendo. Ajá. Ahí en los tres puntitos puede cambiarle. Ajá. Le da clic y hay una opción que se llama Rename o Rename. ¿Sale? Ahí le puede cambiar. Y puede poner su nombre, por favor. También es para Kim. Kim podría igual poner su nombre, por favor, y su primer apellido, o su primer nombre y su primer apellido, para que tomemos su asistencia, por favor. Thank you. Kim es su apellido. Ah, ok. Excelente. Excelente. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, esta semana tenemos obviamente otras dos actividades integradoras. Ajá. Marcos Salinas. Ok, thank you, Marcos Salinas. Thank you for being here. Dos actividades integradoras, las cuales están relacionadas a el pasado simple.
La primera actividad de esta semana, que se llama A Happy Day, pues está relativamente muy fácil, chicos. ¿Por qué digo que está fácil? Porque realmente está fácil. Vamos a ver qué tenemos que hacer con esa actividad integradora. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero, pues vamos a abrir la actividad y leer de qué trata, ¿verdad? Actividad integradora número 3, a Happy Day. ¿Cuál fue el día más feliz de su vida? Dice la pregunta. Yo sé que en su vida han tenido muchos días felices, ¿sí o no, chicos? O hemos tenido muchos días felices. Ajá. Sin embargo, de todos ellos vamos a escoger uno. Y de ese vamos a hablar. Vamos a poner, ¿qué sucedió? ¿Dónde estaban? ¿Con quién estaban? ¿Estaban solos o con otras personas? ¿Por qué le fue el día más feliz de su vida? Tal vez fueron las vacaciones, recibir buenas noticias, lograr alguna meta importante en su vida, el bautizo, la boda, el viaje, no sé, algo que ustedes escojan. En esta actividad pondrán en práctica sus aprendizajes para narrar el que ha sido el día más feliz de su vida hasta ahora. Ajá. El propósito es describir una situación que ocurrió en el pasado de forma oral y escrita. Ajá. Entonces, vamos a ocupar el pasado simple en casi toda la actividad. Ajá. De preferencia, pasado simple. Bueno, para ello vamos a descargar un archivo que se llama A Happy Day, el cual se los voy a mostrar enseguida. Este es mi archivo, como ya lo pudieron ver, y esto es lo que vamos a hacer. Remember the happiest day of your life. Then write about what happened, how you felt, and why was important day for you. Use the verb tenses you have practiced throughout the English modules, simple present continuous, past continuous, and simple past. Put a photograph or image that illustrates that day. Write a paragraph of 5 to 8 lines with your story. Bueno, vamos a escoger primero un día, ¿no? El que ustedes gusten. Y vamos a buscar una foto de esas que tenemos ahí pegadas en nuestros muros, en nuestra casita, las que tenemos guardadas ahí de muchos años. Les vamos a tomar una foto, lo vamos a escanear y la vamos a subir a nuestro archivo de Word. Y bueno, dice aquí, consider the following questions as a reference to elaborate a paragraph or your paragraph. Aquí bien claro lo dice, ¿no? Vamos a considerar las siguientes preguntas para elaborar nuestro párrafo. Lo que sí les digo, chicos, es que no voy a aceptar, bueno, sí voy a aceptar, pero les voy a bajar calificación a aquellos alumnos que solamente me contesten las preguntas. ¿Sale? Lo que yo voy a tomar en cuenta son los párrafos. Ahorita les voy a decir, ¿cómo vamos a hacer los párrafos? O el párrafo en este caso, de esta primera parte. Bueno. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ahorita lo repetimos. Bueno, sí les voy a considerar, sí les voy a considerar, pero les vamos a bajar un poquito de calificación porque aquí la instrucción es clara. Vamos a hacer párrafo. No nada más es contestar las preguntas. Las preguntas es tomarlas como referencia para elaborar un párrafo. ¿Cómo vamos a elaborar el párrafo? Ahorita les voy a decir. Primero vamos al punto. Vamos a contestar las preguntas. Por ejemplo, what was the happiest day of your life? ¿Cuál fue el día más feliz de su vida? Vacaciones, ya hablamos de ello.
la compra de una casa, la boda, el bautismo, etc. Pero vamos a necesitar respuestas largas y vamos a necesitar resaltar el tiempo verbal pasado simple. En este caso, yo le puse así, mira. The happiest day of my life was when my baby was born. Ajá, el día más feliz de mi vida fue cuando mi primer bebé nació. Ajá. No nada más le voy a poner cuando nació mi bebé o cuando me casé, cuando fui de vacaciones. No, denos más detalles. Ajá. Aquí no importa si se pasan de líneas. Ahorita vamos a ver lo de las líneas, de párrafo. Dice, what happened? ¿Qué pasó en ese día más feliz de su vida? Bueno, pues aquí ya vamos a describir un poquito más. Yo le puse aquí, pues, que incluí el día, la hora, el clima, the weather, y la gente que había alrededor mío. Dice así, it was a beautiful sunny day. It was Thursday at 9 in the morning when my first baby was born. I was with my brother waiting for the good news in the hospital of Pachuca. It was 13 years ago. Entonces ya incluí el día. A beautiful sunny day. Thursday. The hour at 9. The weather. A beautiful sunny day. The people. My brother. ¿Okay? Estoy resaltando la estructura gramatical del pasado simple en color amarillo. El sujeto en color rosita. Y el pasado continuo. Porque es que yo estaba con mi mano esperando. I was waiting. Ajá. Present, no, past continuous en this case. Pasado continuo. Lo que utilizamos la semana pasada en la actividad integradora número 2. How did you feel? ¿Cómo se sintieron? I felt really excited, but at the same time, and at the same time, very happy. O sea, me sentí muy emocionado y muy feliz. ¿Sale? Pues, ¿cómo no ponerse felices con esas caritas de angelitos que Dios nos manda, ¿sí o no, chicos? Efectivamente, ¿verdad? Bueno, siguiente pregunta dice, why was the happiest day of your life? ¿Por qué es el día más feliz de su vida? Dice, why es la pregunta y vamos a contestar con because. Entonces, it was the happiest day of my life because I considered like an angel was sent from heaven. Pasado simple, en color amarillo. La pregunta es why y la respuesta es because. Ajá. Fue el día más feliz de mi vida porque considero que un angelito hermoso, precioso, fue enviado desde el mismísimo paraíso. ¿Sale? Entonces, esas son las respuestas de las preguntas. Ahora di dije, no voy a considerar tanto el que no hayan hecho un párrafo. Ajá. Si hicieron por las preguntas, bueno, está bien. Pero lo que voy a considerar y lo que va a tener 100% son los párrafos. ¿Cómo hago mi párrafo? Ahora, junto todas mis respuestas de la pregunta 1, 2, 3 y 4 y me va a dar como resultado esto, miren. Chan, 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 chan. Esto es lo que me va a dar de resultado con las respuestas. Un párrafo pequeño. De 5 líneas, 1, 2, 3, 4, 5. Todos los párrafos que hagamos a partir de hoy o de esta semana hasta la semana número 4 deben de llevar un formato como a continuación se los voy a mostrar. Es Arial 12. ¿Sale? Arial 12 a espacio sencillo. Y los márgenes que les dé por default la actividad integradora o el documento de Word. Aquí yo solamente les puse un ejemplo de cómo va un párrafo. 1, 2, 3, 4. Son 5 líneas como mínimo. Máximo son 8. Si exceden de 8, no los voy a penalizar. Si les falta 1, 2 líneas de descripción, sí vamos a penalizar. ¿Ok? Siguiente parte de mi actividad dice. ¿Por qué es importante saber sobre eventos del pasado? Redacten un párrafo de 5 o 8 líneas para responder la pregunta. Volvemos a entrar, chicos, ya se nos está acabando el tiempo. Regresamos, no hemos terminado la sesión virtual, por favor. Ya nos va a sacar Zoom en unos minutitos, en
menos de 30 segundos, creo yo. Aquí los espero con el mismo passcode y el mismo ID. No tarden, por favor. Bueno, vamos a seguir nuestra sesión virtual, nada más a ver si logran entrar nuestros compañeros que estaban. Ok, ya tenemos a una compañerita, tres compañeritos, ya le vamos a dar acceso. Otro compañerito, muy bien. Excelente. Very good. Okay, guys, let's continue. Entonces, estábamos platicando que ahora vamos a hacer un párrafo de 5 o 8 líneas, otro párrafo, para platicar acerca de por qué es importante saber sobre eventos del pasado. Aquí solamente yo les puse estas líneas, estas dos líneas, para que ustedes vean cómo es una línea completa en un párrafo. Y lo que voy a tomar en cuenta. Una línea completa en un párrafo, en estos archivos, es de izquierda a derecha lo que me dé el margen por default. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, esta línea, esta primera línea, empieza desde it y termina hasta la palabra with. Y esa es una línea completa. Si me ponen así, por ejemplo, como cuatro, así completitas, y una al tres cuartos de la línea, les voy a contar cuatro. O si me ponen cuatro y un cachito, les voy a contar cuatro. Deben ser cinco líneas bien completitas, chicos. Y también este párrafo y todo lo que yo les pida será en qué tipo de letra. En Arial 12. Espacio sencillo. Aquí bien claro lo estoy indicando, Arial número 12. ¿Vale? Hay algunos que, bueno, se quieren ahorrar un poquito la escritura y me ponen así, miren. Y este es su párrafo según, y le ponen así. Así haría el 20 o 24. No, pues ahí ya llevan tres líneas y cachito ya les falta poquito. No, por eso yo le estoy pidiendo Arial 12, por favor, chicos, no se les olvide. Para esta parte, sí, claro, adelante. Los sujetos, como yo los tengo aquí en color rosa, y los verbos auxiliares y principales. Como lo es el verbo was, en pasado, estamos hablando en pasado. Nada más, lo demás serían complementos. Y también si gustan subrayarlos, estaría muy bien. Exacto. Principalmente. Sí, claro, esta práctica la vamos a hacer en todas las actividades integradoras de todas las semanas. Esto meramente es para ustedes, chicos, para que puedan darse cuenta en dónde estamos haciendo algo que no está tan bien. Entonces, pues, no viene en la rúbrica de evaluación. Sin embargo, es muy importante que ustedes resalten esos puntos, esos elementos claves de un enunciado, para poder identificar en dónde estamos fallando y dónde podemos corregir. De cualquier forma, pues ahí ya les estoy dando algunos ejemplos. Y bueno, también yo les decía, pues cuando quieran escribir su párrafo y no se sepan alguna palabra que quieran incluir, podemos utilizar alguno de estos diccionarios, miren. Uno de ellos es Larousse, otro es Word Reference, Reverso Context, o Thesaurus. Cualquiera de estos diccionarios pueden utilizar
Hay en aplicaciones, hay en la red, si lo buscan en Google, también hay en línea. Entonces, con ellos también ustedes se pueden apoyar. Ajá. Y algo más, algo más de ayuda que nos puede dar estos diccionarios es que pueden ustedes referenciarlos en formato app para incluirlo en sus referencias. ¿Sale? Bueno, pues vamos a hacer el parrafito de 3, de 5 a 8 líneas otra vez. Y ya por último, en esta actividad integradora, vamos a grabar la historia del día más feliz de su vida y el párrafo. O sea, vamos a grabar esto de acá arriba y esto, los dos párrafos. Y traten de que sus párrafos sean de 5 líneas. Sí o sí, por favor. Mínimo 5 líneas. Imagínense que ponen un párrafo aquí en esta parte número 2 de 2 líneas o de casi 2. Los voy a evaluar en su listening, en su speaking, por ejemplo, en la parte oral. Pues casi nada, ¿verdad? Casi nada, entonces su actividad casi, casi estaría fallando. Aguas, chicos, pues incluyan lo que se solicita. Es lo que vamos a grabar, lo vamos a pegar aquí el URL, vamos a pegar el URL y bueno, pues vamos a agregar las referencias en formato estilo app. Y listo, chicos, hemos terminado nuestra actividad integradora número 3. Para la siguiente actividad integradora es muy importante, pues, varias cosas. Ahorita les vamos a decir qué. La actividad integradora número 4 trata de Making My Family Timeline. O sea, vamos a hacer una línea del tiempo de su familia, no un árbol genealógico, es una línea del tiempo de su familia. Y bueno, dice así. ¿Conocen acerca de la historia de su familia? A ver, ¿quién sí conoce la historia de su familia? ¿Quién conoce cómo llegaron al lugar donde están viviendo ahorita? ¿Cuántos vivían antes en esa casa o en ese terreno? ¿Siempre fue la misma casa? ¿Siempre fue de ese color? ¿Quién lo cambió? ¿Por qué se mudaron a ese lugar, a esa ciudad? Ajá. Tal vez haya partes importantes de su familia que ustedes no se saben. Y para ello es esta actividad integradora. Vamos a solicitar información. ¿Cuáles son los eventos más importantes que han ocurrido en su familia? Ajá. El propósito de esta actividad es compartir información sobre la historia familiar para elaborar una cronología de forma oral y escrita. Vamos a descargar un archivo que se llama Making My Family Timeline. Previamente ya lo descargué, ya lo trabajé para darles ejemplos y esto es cómo lo vamos a trabajar. Listen. Pues bien, esta es mi actividad integradora y esto es lo que voy a hacer de acuerdo a lo que solicita la actividad. Ajá. Dice, writing the following box, 10 questions in English and Spanish to gather information about your family's history in simple past. O sea, vamos a solicitar información en pasado simple. ¿Ok? En pasado simple. Puede ser pasado continuo, pero ahorita vamos a ver por qué nada más pasado simple. Bueno. En la primera parte de la actividad dice, escribe en el siguiente cuadro 10 preguntas en inglés y 10 en español. ¿A qué se refiere? Se refiere a que vamos a escribir primero 10 en inglés y otras diferentes 10 en español. O las mismas 10 en inglés y 10 en español. Y las mismas 10 en español. Para que no se confundan, chicos, es así. Vamos a escribir 10 preguntas en inglés. Y esas mismas 10 preguntas en inglés las vamos a interpretar al español. ¿Vale? Porque si no van a ser 20 diferentes. No, no queremos diferentes, queremos las mismas 10. Ok. ¿Saben cómo hacer una pregunta en inglés en pasado simple? Pues sí, porque ya estuvimos revisando los recursos, ¿verdad? O bueno, apenas van a empezar a checar los recursos y la guía y de ahí vamos a sacar información importante sobre cómo escribir una pregunta en inglés en pasado simple.
Aquí está la estructura muy facilita. Lo puse con diferentes colores porque pues es relevante que ustedes sepan, ¿no? Que sepan ustedes qué incluir. De acuerdo a mi pregunta que yo vaya a realizar, van a ser los elementos que voy a utilizar. Si mi pregunta empieza con qué, cuándo, dónde, quién, por qué, a qué hora, cómo, etcétera, esta estructura va a empezar desde el color rojo, seguido de un auxiliar que es did en color azul, el sujeto en color amarillo y el verbo principal en su forma base. O sea, no va a cambiar, no lo vamos a conjugar. Lo tengo aquí en color gris y el complemento y posteriormente el signo de interrogación. ¿Por qué les pongo el signo de interrogación aquí? Que deben de resaltar también. Porque he visto o vi actividades integradoras la semana pasada que tenían doble signo de interrogación, así como en español. Pero no, chicos. En inglés solamente se ocupa un signo de interrogación y este va al final de mi enunciado interrogativo. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo. Dice así. En color rojo tengo la WH question o question word que dice when. En color azul, de acuerdo a la estructura de arriba, dice this, porque es pregunta. Luego el sujeto, en este caso, my family. Y el verbo principal, que es move, en este caso, en su forma libre, en su forma base. En color verde tengo el complemento y bueno, pues el signo de interrogación en color azul. Ajá, es importante que lo resalten para aquellos que aún tienen dificultades con esto de de los signos de interrogación. ¿Sale? Solamente va al final del enunciado. Otra estructura gramatical que podemos utilizar es el pasado simple del verbo to be. No otros verbos, sino del verbo to be. Aquí está la estructura. Who o why más, bueno, WH question, dependiendo de qué vayan a preguntar. Puede ser alguna de estas preguntas, más un was o un were, más you o your, ajá, que serían los sujetos en color amarillo, y en color gris el complemento seguido del signo de interrogación. Por ejemplo, dice, why, no. No, who was your best friend? Who was your best friend? Ajá, ¿quién era su mejor amigo? O why were you happy? ¿Por qué eran muy felices? ¿Sale? Podemos indagar un poquito más, solicitar información a nuestros familiares. Obviamente, esos familiares que nos pueden dar información puede ser mi abuelito, mi tatarabuelito, mi bisabuelito o abuelita, ¿sale? O también puede ser un tío, un hermano mayor, etcétera. O ya ven que luego tenemos ahí nuestros vecinos que les reencanta el chisme cachetón. Y también tal vez puede ser que alguno de ellos sepa algo de la historia de nuestra familia. Bueno, también le podemos preguntar a ese vecino o vecina que funciona como cámaras, dicen aquí en mi pueblito, funcionan como cámaras esos vecinos y esas vecinas que nos comparten mucha información. ¿Sale? Bueno, así vamos a escribir 10 preguntas, puede ser con pasado simple, verbo to be, o pasado simple, otros verbos. 10 preguntas, aquí las vamos a colocar, 10 en inglés y esas mismas en español. Por ejemplo, when did you move to the city? Quiere decir, ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? ¿Were you happy? ¿Eran felices? Así de esta forma lo vamos a hacer. 10 y con su significado en español o su traducción. Interpretación, porque traducción es otra cosa. Luego, como tenemos preguntas, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Responderlas. Son 10 preguntas, entonces debo de obtener 10 respuestas. Ajá. Respuestas largas, ¿eh? La respuesta corta para esta pregunta, la primera
diría así. When did you move to the city? ¿Cuándo se mudaron a esta ciudad? Y su respuesta cortitita sería en 1980, por ejemplo, ¿no? Pero no queremos respuestas cortas, queremos respuestas largas y para ello vamos a utilizar de los tiempos verbales. Los verbos en pasado simple, perdón. Por ejemplo, ¿cuándo se mudaron? Bueno, yo me mudé a esta ciudad en 1980. O nos mudamos a esta ciudad en 1980. Pero no quiero incluir esto, ¿verdad? Solamente esto no nos sirve. Ajá, es muy poca información. Entonces, necesitamos que ustedes den un plus, un más. Ajá. Porque aquí está todo, aquí están las claves, chicos. Y bueno, vamos a contestar esa pregunta, la otra pregunta, o bueno, vamos a contestar 10 preguntas en inglés y en español. Ajá. Bueno, yo les tengo ahorita preparado un video que nos hizo. Bueno, estaba yo indagando ahí en YouTube, ya ve que en YouTube encontramos muchísimo en los videos. Y pues una parte de ellos es esto, que es la actividad integradora número 3. Ajá. Y miren, porque vamos a hacer preguntas, ¿cómo vamos a hacer preguntas en inglés? Bien, chéquense el dato. Encontré este video, me pareció muy interesante para proyectárselos. La autora de este video es Adorlis Pérez, y ustedes también, pues, la pueden seguir en su cuenta de YouTube. Incluso ella me dijo gracias por utilizar mis recursos. Espero que te sirvan mucho. Y bueno, pues aquí estamos utilizándolos en esta sesión. Aquí está. Y vean. Lo mismo que les acabo de decir hace ratito. Miren. Chicos, ¿no se escucha? ¿No, chicos? Ahí Javier, Margarita, María de los Ángeles, Moisés, Tim, ¿se escucha? ¿No? Qué raro. ¿No se escucha? A ver. Otra vez. A ver si aquí se escucha, chicos.
No se escucha. Qué barbaridad. Ahora sí me anda fallando este video. Es la primera vez que no se escucha. Pero ustedes sí me escuchan bien, ¿no? No sé por qué entonces no se escucha bien. Bueno, chicos, miren. Este recurso yo se los compartí el día de ayer. Ustedes lo pueden checar para que vean cómo vamos a hacer algunas preguntas en pasado. Así, tal cual, igual yo les expliqué en esta actividad integradora, ustedes en el video pueden identificar cuáles elementos debemos incluir para que esté correcta mi pregunta. Aquí se lo ve, sí. Sí, dígame. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Les comentaba que este video ayer se los compartí en en los recursos educativos digitales, en la plataforma, para que puedan ustedes indagar un poquito más. Ya se los acabo de compartir el link para que puedan ver el video con más calma si ustedes gustan y para que se guíen. De todas formas, es lo mismo que le estoy explicando para hacer las preguntas, para ver qué elementos debe de llevar mi pregunta y que esté bien. Entonces, bueno, este es un recurso para realizar las preguntas. Y luego, fíjense bien, en la siguiente parte de la actividad, dijimos que vamos a contestar las preguntas. Y en la siguiente parte de la actividad nos piden que hagamos una línea del tiempo de esos eventos de nuestra familia, de la historia de nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? No nada más vamos a utilizar así, miren. Esto no lo vamos a utilizar así. Solamente poner cuadritos de texto y flechitas no va a ser posible. No va a ser posible, chicos. Lo que queremos que ustedes utilicen son herramientas digitales para que se les haga más fácil la creación de estas líneas del tiempo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, también el día de ayer les compartí un recurso. No sé si ya ya lo vieron. Si no lo han visto, muy bien, muy bien. Si no lo han visto todavía, también miren, les voy a compartir un poquito, de lo que es este recurso. Y son 23 programas para crear líneas del tiempo. Miren, 23 programas. Las mejores herramientas para crear líneas del tiempo. Estos son los nombres de los programas que ustedes pueden ocupar directamente en línea o bien pueden descargar la aplicación en su celular o el programa en su laptop, en su tablet o lo que sea que utilicen como recurso, como dispositivo. Y bueno, estos son algunos como el Miro, el Grand Pro, el Adobe Spark, el Bingage, el Visme, el Tiki Toki, Office Timeline. Bueno, ustedes nada más van metiendo la información de esos eventos que tienen de la historia de su familia y solito los programas van creando la línea del tiempo.
les puede quedar así más o menos. Este es con el miro, más o menos así les va a quedar su línea del tiempo. Ajá. Este de acá abajo se llama el Gran Pro. Este no lo ocupan o no lo han ocupado tanto los alumnos que he tenido en este módulo. Este que se llama Bingage es el que más utilizan. Ajá. Aquí al fondo se ve, ¿no? Se ve más o menos la imagen de cómo está o cómo va creando la línea del tiempo. El Lucid Chart más o menos igual lo ocupan. Este Visme también lo ocupan bastante. Así es como les va a crear su línea del tiempo en esta parte de aquí. Aquí miren. Ajá. Aquí así va creando la línea del tiempo. Lo único que ustedes tienen que hacer es incluir la información que ya tienen. Ajá. No es necesario volverla a hacer, sino ya nada más copian y pegan esa información en estos cuadritos que les está poniendo ahí esta herramienta. Este Tiki-Toki es como para video, pero igual lo podemos obtener en imagen o en un archivo en PDF. Preceden más o menos, está bonita, no tanto, a menos que le den mucho formato. Incluso hay, por ejemplo, miren, este de líneas del tiempo en 3D de VDOX. Está bien padre esta para utilizar con imágenes y el texto y todo, ¿no? Estas líneas del tiempo 3D de VDOX, por ejemplo. Ajá. Estos programas puede que les den chance de hacer la línea del tiempo directamente en su plataforma, o bien ustedes pueden generar un archivo en PDF o una imagen en JPEG o PNG. Ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer si solamente me permite trabajar en línea? Pues lo que pueden hacer en esta parte de su actividad integradora es esta. Si solamente les permite crear el archivo ahí y no les permite descargarlo, pues me pueden compartir el link aquí en esta parte. Me ponen aquí teacher o asesor, le comparto el link de mi línea del tiempo, yo le doy clic cuando esté revisando su actividad y directamente me va a mandar a su línea del tiempo que crearon. Ajá. Entonces son 23 herramientas o 23 programas que ustedes pueden utilizar. También pueden utilizar Canva, también pueden utilizar PowerPoint. Ajá, como aquí creo que este video es para que ustedes creen en PowerPoint. Ajá. Y bueno, entonces ya serían 23 más otros dos. 3 son 25. Canva y PowerPoint también pueden ocupar. O Geniali también creo que pueden hacer línea del tiempo en Geniali. Entonces hay suficiente herramienta para que ustedes puedan hacer su actividad bien bonita, que les guste hacer su actividad. Que les den ganas de que yo la vea, ¿sale? De que yo la pueda leer, ¿ok? No, nada más. Sí, adelante. ¿De qué actividad, perdón? ¿A Happy Day? Bueno, ya les dije que pueden ustedes utilizar algún diccionario para hacer sus párrafos, para buscar alguna palabra que no sepamos. Ajá, podemos utilizar algunos diccionarios en línea, por ejemplo, el Word Reference, el Larousse, el Reverso Context o el Thesaurus. Ajá. También podemos incluir, ¿por qué no? Si tenemos fotos reales, o si fueron tomadas con algún dispositivo, un celular, esas fotos también se pueden referenciar. Ajá. ¿Quién es el autor de esa foto? Pues usted. ¿Cuándo la tomó? Ajá. Usted la puede, se puede, referenciar. Su nombre, cuándo la tomó, en dónde está esa foto, en qué dispositivo, ajá, de dónde la tomó. Se puede referenciar. Ajá. Se puede referenciar, aunque haya sido de nuestra propia autoría. Y también, ajá, claro, puede ser,
Por ejemplo, Samsung Galaxy A31, tomada de Samsung Galaxy A31 del el SD Storage, dice, ¿no? Por ejemplo, el día 20 de marzo de mil de 2023, por ejemplo, ¿no? Y ahí usted hace su referencia. Ajá. También podemos referenciar incluso esta sesión virtual que le está haciendo de ayuda para realizar sus actividades integradoras. Ajá. ¿Quién es el autor de esta sesión virtual? Pues su servidor en el canal de YouTube. Ahí lo pueden verificar. Ahí está. Ahí les va a poner el día, la hora, quién es el autor y qué año, ¿sale? Y qué plataforma estamos utilizando para subir estos videos, ¿sale? Perfecto. Ajá. Sí. Sí. Claro que sí, puede ser captura de pantalla y guardarla como imagen JPEG y pegarla en su archivo de Word sin problema. Pero que se vea bien esa captura, ¿vale? ¿Cuántos eventos van a incluir en su línea del tiempo? Pues son 10 preguntas, 10 respuestas. Entonces vamos a incluir 10 eventos. Estos eventos, aunque no tengan fecha, están ordenados cronológicamente. ¿Sale? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y así sucesivamente. También, chicos, acá se me olvidó de recordarles, bueno, decirles en esta parte de las preguntas, que no solamente me vayan a poner preguntas como ¿cuándo se mudaron a este lugar? ¿Cuándo nació mi hermano? ¿Cuándo llegó mi tío? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Puro cuándo? Y al final voy a obtener puras fechas, ¿sale? Y me van a contestar nada más en 1980, en 1979, en 1900. Y no, esa no es la idea, chicos. La idea es que puedan ustedes ordenar esos eventos en forma cronológica sin importar que no tengan fecha. ¿Sale? Está bien, pero que no sean todas sus preguntas de cuándo, 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 cuándo. Está bien, muy bien. Aquí lo importante es utilizar varias preguntas que no sean solamente cuándo. ¿Sale? Pueden poner, sí, tres, por mucho, cuatro. Cuatro cuándos, pero no todas las preguntas, por favor. Después de esta parte de su actividad de la línea del tiempo, pues vamos a narrar en un párrafo de 5 a 8 renglones su experiencia al escuchar la historia de su familia. Dice así, por ejemplo, mientras yo estaba escuchando la historia de mi familia, me sentí un poco triste, pero al mismo tiempo feliz, porque pienso que hay muchas cosas o que hubo muchas cosas que no sabía relacionados a ella. Ajá. Y ahí le voy a echar el choro mareador, como se dice acá en mi pueblo, de 5 líneas, máximo de 8. Podemos utilizar varios tiempos verbales, como lo estoy yo resaltando aquí, por ejemplo, pasado continuo en color amarillo, en pasado simple el color verde y en presente simple en color azul. Todos los objetos van en color rosa. Ajá. Bueno, yo los tengo en color rosa. Ustedes pueden utilizar otros colores diferentes, ¿sale? Los que a ustedes les agraden. Es un párrafo, 5 líneas mínimo, máximo 8. Si exceden de 8, está bien. No va a haber penalización. Al contrario, va a haber felicitación. Sí. El pasado simple está en color verde. Ajá. El pasado continuo. Aquí lo tengo en color amarillo. Este es en color amarillo. Y en presente simple tengo en color azul. Ajá. Para que puedan identificar. Ustedes pueden utilizar otros colores, no hay problema. Ajá. Pero sí es importante que resalten los elementos.
en la primera actividad, que es la número 3, sí es puro pasado simple. Ajá, puro pasado simple porque estamos narrando la historia del día más feliz de nuestra vida y obviamente esa actividad ya pasó. Ajá, es pasado simple. ¿Vale? Vamos a grabar aquí ahora nuestra línea del tiempo leyendo en inglés, solamente en inglés, las preguntas y las respuestas. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a decir, When did you move to this city? We moved to the city in 1980. Were you happy? Yes, we were very happy. Did you work at that time? Yes, I was working in a construction, in a building, for example. Ajá. Una y una pregunta, una respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Son 10 preguntas, 10 respuestas en un audio que va a durar ¿cuánto, chicos? ¿Cuánto va a durar nuestro audio? Ah, bueno, es lo que les dije la semana pasada, ¿no? Y aquí dice 2 minutos como máximo. Ok, esta semana igual les voy a dar chance de que hagan 2 minutos 30 máximo. Ajá. Vamos a darles un espacio de tiempo para que, porque pues yo sé, yo comprendo que a veces un poquito sí se nos dificulta la pronunciación y todo eso. Ajá, pero acuérdense que debemos de ir mejorando nuestro tiempo a la hora de hacer nuestros audios. Ajá. Entonces, 2 minutos 30 máximo. Y bueno, pues no olviden incluir sus referencias en formato estilo APA. Sí. Ajá. Sí. Sí, lo ideal es que toda la información que se solicite esté grabada en el audio. No importa que se tarde más de 2 minutos y medio. Ajá. Ajá. Sí. O sea, sí puede hacer su audio completo, no importa que se tarde más tiempo. Pero recuerde que sí debemos ir mejorando ese tiempo. Ajá, ir acortando el tiempo. Haga de cuenta que si la actividad anterior, que fue la actividad número 2, me hizo 2 minutos 30, en esta actividad número 3, por ejemplo, tal vez pudiera ser 2 minutos 20 o 2:25. O sea, unos segundos menos, está súper bien. Ajá. Para la actividad integradora número 4, que es la línea del tiempo. Ahí yo creo que sí les voy a dar un poquito más de tiempo, porque sí son pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y bueno, tal vez sí se pudieran confundir un poquito. Vamos a aumentarles otros 30 segundos, que sean 3 máximo. ¿Vale? Ajá. Okay. Ajá. Okay.
Ok, bueno, mire, se nos está acabando el tiempo otra vez. Ajá, más para hoy. Ok, bueno, la pregunta era, ¿a qué le voy a dar prioridad, no? Vamos a darle prioridad a lo que es la pronunciación, que esté correcta, para que se entienda lo que estamos queriendo decir en en ese audio. Ajá. Para que nos quede claro para todos, vamos a darle prioridad a lo que es la pronunciación, para que podamos hacer que el teacher o el asesor virtual nos pueda entender mejor. ¿Vale? Yo voy a considerar este esfuerzo que ustedes están haciendo y el tiempo de que dure su audio, pues tal vez no los penalice por eso, no los penalice por el tiempo. Ajá. Al contrario, los premio porque hicieron un buen audio con una pronunciación correcta. ¿Ok, chicos? Si pueden hacer menos de 2.30, estaría súper bien. Si pueden hacer menos de 3, está bien. Pero bueno, como les decía, pues vamos a hacer una excepción en en estas actividades. Pero hay que mejorar. Hay que mejorar y hay que tratar de soltar más nuestra lengua, que es la que juega un papel importante en este aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés. ¿Vale, chicos? Pues entonces, no sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra duda al respecto. ¿Cómo? ¿Podría repetir, por favor? Moisés, ¿es usted Moisés? Nos quedó trabado, creo que a Moisés. Sí, dígame, ¿cuál era su pregunta? Perdón, no la alcancé a escuchar. Si es Moisés o no me acuerdo de su nombre, pero tiene ahí aquí en su pantallita Mago de Oz. ¿Es usted Moisés? ¿No? Sí, debe de incluir esos elementos que estamos mencionando en la sesión para que su pregunta esté correcta. Ajá. Por ejemplo, vamos a ayudarle con la primera pregunta que usted tiene. ¿Cómo la...? Ok. Ajá. Ok. ¿Cuántos dice? Como estamos hablando de un plural, entonces vamos a ocupar esta, mire. How many? Ajá. How many children
Did you have? Ajá. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿No? How many children did you have? Ajá, así sería esa pregunta. Ajá. No sé si así la tenga escrita en inglés, por ejemplo. Ah, ok. Está. Ajá. Ok. Algo simple que podemos utilizar aquí es identificar primero qué verbo voy a ocupar. Si no es el verbo ser o estar en pasado, que sería estuvo, estuve, estuvieron, fueron, ajá. Si no es ese verbo, entonces lleva el auxiliar did, ajá, como aquí lo estamos poniendo. Tener es el verbo have, ajá, entonces tener no es el verbo to be. Entonces, obviamente voy a utilizar el verbo auxiliar que es el did como para escribir una pregunta en pasado simple, otros verbos. No el verbo to be. Ajá, vamos a identificar qué verbo. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues solamente recordarles los dos medios de comunicación que tenemos, que es el correo institucional y el mensajero de la plataforma de prepa en línea SEP para todos. Yo les recomiendo que utilicen más el mensajero de la plataforma de prepa en línea SEP, pues ahí inmediatamente me aparece quién, a qué hora, ajá, me mandó el mensajito y lo puedo atender más rápido que un correo electrónico porque a diario me llegan muchos correos, entonces tal vez se pasen a la siguiente página, a la siguiente hoja de esa lista de correos y pues tengo que buscarlos, ¿no? Entonces, esos son los dos medios de comunicación. Y bueno, vamos a concluir con nuestra sesión virtual del día de hoy. Espero que hayan comprendido, hayan hecho un poquito de apuntes y podamos todos poder hacer bien esas actividades. De todas formas, el día viernes vamos a tener otra sesión virtual que será a la 1 de la tarde. Y si no pueden estar, ya saben, la sesión se queda grabada para que puedan abrirla a la hora que ustedes tengan chance y puedan ver todos los detalles, ajá, de lo que trató la sesión virtual. Regularmente en los días viernes, pues vamos a resolver algunas dudas, por ejemplo, lo que nos comentaba este Mago de Oz, porque ya no me acuerdo de su nombre, perdón. Ajá. Así como ese tipo de detalles, de preguntitas, pues vamos a poderlos apoyar. Ajá. Dice Margarita Cortés que a esa hora está trabajando. Sí, yo sé, Margarita. Yo sé que varios estamos trabajando todavía a esa hora. Pero no se preocupe, ya sabe que la sesión se queda grabada en mi canal de YouTube y les comparto los links en la pizarra de sesiones en la plataforma de Prepa en línea SEP. Ahí pueden ustedes ver de qué trató la sesión y si hubo algo nuevo, hubo algo más de ayuda, etcétera. ¿Sale? Pues chicos, chicas, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Les deseo una bonita noche y todavía una mitad de semana excelente. Descansen. Nos vemos primeramente Dios el día viernes. Y cualquier cosita, aquí estamos al pendiente en la plataforma, por medio de la plataforma y por medio del correo institucional. Muchísimas gracias. Saludos desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca, la Bellerosa. A sus órdenes. Bye bye. Take care. Thank you. Buenas noches. Bye bye.